Hola amigos, camaradas, ¿cómo están? Me llamo Olga, soy ruso pero vivo en México. Bienvenidos a mi canal. Si eres nuevo en mi canal, te invito a suscribirte y activar la campanita para siempre estar al pendiente de mis nuevos videos. Hoy los estoy saludando del Parque Chapultepec, pero no estoy sola. Hoy les tengo una invitada especial y muy querida por mí. Es mi amiga rusa, se llama Natalia. Y ella vive en Chile, uh, pero ahora anda aquí por el México y le vamos a hacer unas preguntas. ¿Están listos? ¡Págnale! Pagnale! Um, hola Natalia, bienvenida a mi canal. Bueno, bienvenida a México. Casi te puedo decir que mi país, mi casa, mi casa, tu casa. Um, ¿Nos puedes platicar a mí y a mis seguidores uh, cómo y cuándo por primera vez viniste a México? Hola, hola a todos, mucho gusto. Primera vez vine a México en 2017 y en esos tiempos uh, era mi sueño. Yo nunca antes uh, he entrado a México y vine primera vez para ser voluntariado, para viajar, para conocer el país y me encantó. Entonces, entonces tú estabas trabajando como voluntariada, así se llama, volun voluntaria. voluntaria sí. Sí, yo estaba trabajando como voluntaria, primero en hostales en la Ciudad de México, después fui a Cozumel, a Mérida, a Puerto Vallarta y así conocí muchos lugares del país. Um, ¿Y cuál fue tu primera impresión um, del país? ¿Qué te gustó? ¿Qué te pareció bien? Y a lo mejor unas cosas que no te parecieron tan, tan buenas. Uh, mi primer ciudad que yo vi en México fue la Ciudad de México y honestamente me encantó porque la ciudad tiene muchas áreas verdes, la gente, yo puedo decir que la gente es relajada, si comparo con rusos o con chilenos, la gente en México son, es muy relajada. Me encantó la cultura, la arquitectura en el centro de la ciudad, me gustó la comida. Uh, la cosa que me sorprendió y tal vez no me gustó tanto es que hay barrios muy diferentes y hay mucha desigualdad entre los barrios y uno no sabe, uno puede caminar dos cuadras y de repente aparecer en un lugar donde no es tan seguro estar y si eres extranjera nunca sabes a dónde es seguro ir y a dónde no es tan seguro. Uh, sí, pues estoy de acuerdo, porque también a mí me pasó lo mismo. Uh, yo cuando llegué, pues casi no tenía conocidos, pues aquí en la ciudad y sí me dijeron que hay ciertas zonas, ciertas colonias peligrosas, pero es que aquí en México no solamente se trata de colonias o barrios, a veces se trata de calles. Si tú sales de una calle y pues cruzas um, la avenida y ya pues pasas a otro mundo. Sí, también eso me pasó cuando yo estaba creo que paseando, cuando fui a ver eh, la basílica, sí, de, de la, la Virgen de Guadalupe. Luego vi que no sé, a un kilómetro de este lugar había otro lugar de interés que yo quería conocer, ya no me acuerdo qué era. Pues a lo mejor otra iglesia bonita y pues ya saliendo de esta zona me encontré en una zona desconocida y mmm, no sabía que era peligrosa, pero sí resultó ser zona peligrosa, sí, pero tú lo sientes, tú lo percibes luego, luego, Exacto. sí, como la gente te está mirando y yo no sabía mmm, cómo moverme sin mi celular, ¿no? sin mapa y por eso siempre tenía que agar tenerlo agarrado en mi mano. Pero por otro lado me daba miedo, sí, porque la gente se me quedaba viendo. Y sí fue. Bueno, yo apenas vi un metro, me metí adentro y ya, y ya me fui de este lugar. Muy bien, gracias Natalia. Uh, antes de conocer México, tal vez uh, tuvieras algunos como estereotipos, unas ideas, unos clichés de, de este país. Y a finales de cuento, ya al conocerlo, um, sí, ahorita. Bueno, ¿Estás de acuerdo con algunos o no? ¿Cuáles son mitos y cuáles son las cosas verdaderas? Bueno, yo tenía dos estereotipos que no resultaban verdaderos. Primero es que en México siempre hace calor y yo llegué a la Ciudad de México en enero y sentí como 12 grados durante el día, tenía una chamarra, un chaleco así para abrigarme y no hacía nada de calor honestamente. Y, pero por ejemplo muchos extranjeros e inclusive mexicanos creen que uh, los rusos no tenemos frío que 12 grados es calor para nosotros, ¿qué les dices? Yo les digo que en Rusia tenemos calefacción y por eso estamos muy acostumbrados a clima cálido, incluso en invierno. En las casas siempre sentimos calor o así, no, no sentimos tanto frío. Sí, y para cuando salimos siempre utilizamos ropa bien caliente, ¿sí? Sí, exacto. Y el otro estereotipo es. La comida mexicana es muy picante, tú no podrás comerla. No, eso no es verdad. La comida toda, es toda, que toda, ¿no? ¿Verdad? Claro, sin excepción, no Hay salsas picantes que tú puedes agregar a tu gusto o no agregar y así puedes tener comida sin picante, un poco picante o muy picante, todo depende de tus gustos y la comida es muy hay mucha variedad de comida y tú puedes escoger si quieres como tú lo quieres. Y bueno, hablando de la comida, por cierto, si te gusta comida mexicana, si tú tienes uh, unos tus platillos favoritos que te gustan, platícanos un poquito sobre esto. Sí, yo tengo comida mexicana. Mi plato favorito es pozole, la sopa especial. También me gusta comida de temporada, chile en nogada, un plato de chile relleno con una salsa especial. Y me gustan flautas, no sé por qué, pero como hay tacos, hay todas uh, todas esas cosas que están como en tortillas, pero de todas esas me gustan más las flautas. Sí, las flautas o también o, tienen otro nombre como taco dorado sí son sí. ¿sí? como estos tu, tu, tubitos tubitos, tubitos oh, dorados y también bueno como comida co, cocina no mexicana es un, una gran parte de cultura mexicana sí, ¿sí? y no sé qué, qué opinas ¿Qué, qué piensas sobre la cultura mexicana me encanta la cultura mexicana, la cocina, de verdad hay mucha variedad. Y hablando de cultura, me gusta, bueno, me gusta, ¿cómo se llama? Arquitectura, porque es muy lindo como ciudades viejos, pueblos, pueblos mágicos. La naturaleza también es muy linda y hay mucha variedad, desde playas hasta montañas, los lagos, todo lo que uno quiere sí, también, uh, también me encanta esta, esta parte cultural de méxico, porque la cultura mexicana es muy rica. ¿sí? y desgraciadamente, verdad, no podemos decir lo mismo sobre nuestro, bueno, nuestro país natal, sí nuestro, nuestro patria, rusia. perdimos muchas tradiciones y ya no tenemos nuestra música típica que, que podríamos escuchar, no, pues como aquí es... Uh, Así como hay música regional que, que sigue siendo súper, súper popular aquí. Y pues también esta diversidad en, um, en trajes nacionales. Y, y hoy en día muchas mujeres pues les gusta vestirse uh, pues en la ropa, la ropa tradicional. ¿sí? Yo también, por ejemplo, si sí tengo un par de blusitas, uh, como yo digo, estilo de Frida así um, Pero sí, sí me entienden. Y tú Natalia, ¿tienes algunas prendas? Uh, como tradicionales en el estilo más o menos uh, como cercano al estilo tradicional mexicano o chileno no yo lamentablemente no tengo prendas así pero uh, también no estoy sé qué regalarle. <risa> 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 también estoy de acuerdo que la gracia aquí que es que cada pueblo, cada región tiene su ropa, su baile, su música y que eso se mantiene vivo porque en Rusia lamentablemente ya no es tan, no es tan popular y no hay tanta diferencia entre regiones. Sí, como sobre todo la gente joven se olvida de sus raíces, de sus eh, pues, tradiciones, de dónde de vinieron. Tú vives en Chile, ya ¿cuántos años vives allá? y si sí podrías hacer una comparativa entre México y Chile, por favor. Yo vivo casi tres años en Chile y le puedo decir que el país es muy diferente, no parece nada a México y primero que nada que la gente es diferente la gente de méxico es muy abierta muy amable siempre dispuesta a ayudar como acogedora y en chile la gente es muy reservada mucho más en su mundito no tan, no tan amable bienvenida a extranjeros y eso se siente mucho cuando uno viene a méxico se siente ese como temperamento diferente y más abierto hablando de, de país de de paisajes, puedo decir que Chile también tiene de todo, tiene montañas, lagos, desierto, como es un país uh, no tan ancho, pero muy largo, y por eso tiene muchas zonas climáticas y naturaleza para ver. ¿Tú vives en, uh, en la capital? Sí, yo vivo en Santiago. Santiago de Chile, ¿y cómo es el clima de ahí? Uh, el clima es... El clima es continental, bueno, no sé si se llama continental, pero es como uh, fuerte calor en el verano y bastante frío en invierno, a veces hasta puede caer nieve alrededor de la ciudad y incluso en verano cuando hace, no sé, 35 grados durante el día, en la noche hace 12, 15 grados de calor, entonces es bastante fuerte. ¿Cómo y cuándo aprendiste español y dónde? Primero, yo empecé a tener clases uh, con maestro de español antes de viajar a México. ¿En Rusia? Sí, en Rusia por internet con un chico que viajaba mucho por América Latina, entonces me enseñó como español justo para América Latina. Y yo tenía español básico cuando viajé primera vez a México. Después, como estuve en otras partes del mundo, casi se me olvidó todo. Pero cuando llegué a Chile, empecé a recordarme español, a hablar con mi novio, con todos sus amigos, con todo el mundo. Y además, en Chile no hablan tanto inglés, entonces tú no tienes muchas opciones. Y así, poco a poco, viviendo, aprendí español. Bueno, ahorita hablas, hablas muy bien, con mucha soltura. Felicidades. ¿A qué te dedicas en Chile? Yo hago clases de yoga eh, en español y en ruso eh, por internet, también por en vivo como en el parque con las chicas y ahora pronto voy a desarrollar... las chicas rusas o chilenas o es una, bueno, un grupo mixto? No es un grupo con chicas rusas pero eh, en internet yo hago clases en español y pronto voy a desarrollar mi canal en youtube con yoga en español. Y obviamente lo voy a compartir para que también sepan de, de este canal, canal de Natalia. Natalia. ¿Qué Natalia. Y yo creo que sería la última pregunta uh, para nuestra invitada preciosa Natalia. Uh, ¿Tú te podrías imaginar viviendo en, en México, en qué ciudad sería y a qué te dedicarías aquí? Yo me imagino perfecto viviendo en México porque me gusta este país y yo creo que sería la ciudad de México porque me gustan ciudades grandes que tienen todo, que tienen donde pasear, donde relajarse, donde comprar cosas, tiene toda infraestructura, museos, no sé, todo que uno quiere. Hay muchos extranjeros aparte. Hay muchos ¿Hay extranjeros, muchos claro, claro, <laughs> hay mucha gente para compartir, para pasar el tiempo juntos, así. Y ¿Y a qué te dedicarías? No sé. A qué? <risa> <risa> eh, pues lo mismo, ¿no? Sí, tal sí, vez lo mismo. A practicar yoga y sí. bueno, enseñarla. Sí. 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 Porque eso te gusta. Bueno, Natalia, muchas gracias sí, sí. <laughs> sí, por visitar mi canal, por dar esta entrevista, como me pareció muy interesante. Uh, nos, nos despedimos por ahora. Uh, espero que les haya gustado este video. En este caso, que no se te olvide regalarme el like. Nos vemos muy pronto. Cuídense mucho. Pa' acá, pa' acá. Los quiero.